Por favor, compañeros, hemos de empezar. Compañeros, últimas tomas, hemos de empezar. Compañeros, últimas tomas. Comenzamos ya. Excelentísimos señores, presidente del Gobierno de España, presidente del Senado, vicepresidente segundo del Gobierno, ministros, presidentes de las comunidades de Cantabria y Aragón, presidente del Consejo de Estado, fiscal general del Estado, defensor del pueblo, presidentas de la Asamblea de Madrid y del Parlamento de Galicia, secretario de Organización y demás miembros de la Ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español, secretarios de Estado y sus secretarios, embajadores, diputados y senadores, presidente de la COE y del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, secretario general de Comisiones Obreras, representantes de los medios informativos, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo la satisfacción de darles la bienvenida y agradecerles de nuevo su participación en el Forum Europa. También en nombre de los presidentes de las tres entidades que hacen posible esta tribuna, Asisa, British Telecom y Red Eléctrica de España. Ayer hizo precisamente 4 años que en estos mismos salones don José Luis Rodríguez Zapatero iniciaba las actividades de 2004 en esta tribuna y como secretario general del PSOE abría el ciclo que organizamos con motivo de las elecciones generales. Hoy tenemos el honor de que don José Luis, presidente actual de nuestro Gobierno y candidato a seguir siéndolo, haya aceptado inaugurar el año en el Fórum Europa, concluyendo una legislatura extremadamente compleja, pero sin duda llena de interés, y marcando el prólogo de una campaña electoral en la que se van a discernir las grandes cuestiones del Estado. Un largo tiempo, hasta el 9 de marzo, en el que se enfrentarán y confrontarán sobre todo los modelos y las perspectivas que defienden el PSOE y el Partido Popular, cuyo presidente y candidato don Mariano Rajoy intervendrá en estas tribunas el próximo día 15, en un ciclo en el que también están invitados a participar los demás representantes de los partidos políticos más significativos. También organizaremos un ciclo especial dedicado a las elecciones autonómicas andaluzas que abrirá el próximo día 14 el presidente de la Junta de Andalucía y del Partido Socialista Obrero Español, don Manuel Chávez. Desde la pluralidad, la independencia y el respeto a las diferentes posiciones ideológicas, Nueva Economía Forum, como ha venido haciéndolo desde su fundación en el año 2000, pretende ser un punto de encuentro y servir al debate sereno y profundo de los proyectos y de los programas sobre los que ciudadanos estamos llamados a decidir, determinando quién gobernará los destinos de España en los próximos 4 años. De nuevo, agradecemos muy sinceramente al presidente del Gobierno de la Nación y secretario general del PSOE que haya accedido a intervenir hoy en el Fórum Europa y que comparta con nosotros el resumen de sus realizaciones durante la legislatura que termina, sus ideas y su proyecto de y para España. Querido presidente, permítame decirle también, querido tocayo y querido paisano, ya ve que ni siquiera viniendo a un hotel mayor podemos satisfacer la necesidad y el deseo de verle y de compartir con usted su proyecto. La tribuna, querido presidente, es suya. Muchas gracias, paisano.
Quiero, en primer lugar, agradecer al Foro Nueva Economía esta nueva oportunidad, a sus patrocinadores, por la invitación que me han formulado para participar en este foro que ha ido adquiriendo prestigio, repercusión e influencia en la sociedad pública. Todos sabemos que estamos en un momento significativo. Llega la hora de la verdad. De aquí a apenas 2 meses, esa hora de la verdad representa el momento más trascendente para un país cada 4 años, para un país democrático, que es dar la palabra a los ciudadanos para que decidan el futuro de su país. Estos días hemos oído que el debate preelectoral que vamos a tener va a girar en torno a la economía. Me parece muy bien que algunos descubran la importancia de la economía 3 años después. Desde luego no es el caso del Gobierno, que ha aplicado una política económica de éxito para España. Voy a centrarme también hoy en la economía y lo voy a hacer para expresar la plena confianza que tengo en el presente y en el futuro de la economía española, que es lo mismo que tener plena confianza en los empresarios, en los trabajadores y en los ciudadanos de nuestro país sobre sus capacidades para seguir generando riqueza, para seguir creando empleo y permitirnos una política de cohesión y de bienestar social. Por supuesto que queremos y podemos mejorar cosas, y las vamos a hacer en nuestra economía, en nuestro sistema productivo, pero las haremos no a través de ningún decreto ley brutal, sino las haremos a través de una política racional, fundamentalmente de acuerdos y de diálogo con empresarios y con sindicatos. Voy a exponerles algunas de las razones por las que considero que podemos confiar en nuestras expectativas futuras y en nuestras expectativas presentes, en lo económico, en lo político y en lo social. Para ello tiene mucho que ver la credibilidad en la vida democrática, y la credibilidad tiene que ver con el cumplimiento de los compromisos asumidos. Permítame, pues, que haga una breve referencia a los compromisos que en su día adquirí con los ciudadanos españoles y al grado de cumplimiento de los mismos. Hace pocos días apuntaba que esta legislatura se había iniciado con el cumplimiento de un compromiso de gran trascendencia, la retirada de nuestras tropas de Irak, y que concluía con el compromiso de una promesa de hondo significado social, la aprobación de la cuantía de 600 euros para el salario mínimo interprofesional, que llegando a esta cuantía se habrá elevado un 30% en esta legislatura, recuperando el poder adquisitivo perdido en los 8 años anteriores y que ha sido fruto de un acuerdo, de uno de los 20 acuerdos sociales que hemos concluido. Pero entre la retirada de las tropas de Irak y la aprobación de la subida del salario mínimo a 600 euros, se han producido un conjunto de decisiones que han correspondido al cumplimiento de compromisos. Citaré a modo de ejemplo el reconocimiento de los nuevos derechos de igualdad entre mujeres y hombres, especialmente importante para ese salto que tenemos que dar en nuestra economía, en nuestro mercado laboral, en nuestro sistema productivo. En el momento en que la incorporación de la mujer sea plena en todos los órdenes de la actividad productiva, estaremos en condiciones de llegar a la meta de situarnos entre los mejores países desarrollados del mundo. Cumplimiento en materia de igualdad entre hombres y mujeres, atención a la situación de dependencia o al matrimonio entre personas del mismo sexo.
Asimismo, cumplimiento estricto de los incrementos de pensiones mínimas que han tenido en esta legislatura la mayor elevación de todo el periodo democrático. El apoyo a la emancipación de los jóvenes a través de las ayudas a la vivienda, la equiparación de la protección de los trabajadores autónomos con el Estatuto de Derecho de los Autónomos y la homologación de prestaciones y derechos de los españoles en el exterior, casi siempre bastante olvidados en los periodos entre elecciones. Asimismo, quiero recordar que hemos cumplido estrictamente el compromiso de incrementar un 100%, porque hemos más que duplicado la inversión en investigación, desarrollo e innovación para renovar o para modificar el patrón de crecimiento, ganar productividad a través de la innovación y reducir la dependencia de la construcción. Y como podremos ver más adelante, ese cambio de patrón de crecimiento hoy ya no es un deseo. Hoy ha empezado ya, lo cual representa una expectativa muy favorable para el futuro. Creo que el haber cumplido los compromisos esenciales en materia económica y social nos hace acreedores de un importante depósito de credibilidad. Compromisos que también han tenido que ver con la política fiscal, con un tratamiento más favorable a las rentas del trabajo, con una reducción del impuesto de sociedades y con una política fiscal que ha supuesto ahorro y, por primera vez, por tanto, superávit en las cuentas públicas en todos los años de la legislatura. También en el año 2007, porque el superávit para el año que acaba de terminar, al menos será como el de 2006. Y, por tanto, nos sitúa en una cómoda posición, en la mejor posición, en comparación con los otros países del ámbito europeo para afrontar las situaciones de futuro. Credibilidad. Credibilidad por haber cumplido los compromisos. Y, por tanto, credibilidad en las ofertas programáticas que presentemos a los ciudadanos para los próximos 4 años. Que, además, también en un hecho innovador, irán absolutamente respaldadas por un cuadro macroeconómico y fiscal de financiación de cada uno de los proyectos en el periodo y en la legislatura. Si repasamos, aunque sea brevemente y con objetividad, los resultados alcanzados, hay también razones más que suficientes para confiar en la capacidad de gestión del Gobierno. 1, credibilidad. 2, capacidad de gestión. Acudiendo a un clásico de los prolegómenos electorales, se trata de responder a la pregunta de si ahora, en 2008, estamos mejor o peor que en 2004. Pocas veces esta pregunta habrá tenido una respuesta más clara y contundente en el ámbito de la economía, de la fortaleza, del desarrollo de un país. España sale mucho más fuerte esta legislatura de cambios y reformas. 2 millones más de habitantes, una tendencia a la recuperación de la natalidad, una dimensión económica que nos convierte en la 8ª potencia industrial del mundo. Hemos avanzado en la convergencia en renta per cápita con la Unión Europea, superando a Italia. Y, además, que es lo más importante, España ofrece hoy una mayor prosperidad personal y familiar que nos sitúa ya por encima de la renta media per cápita de la Unión Europea y nos permite adelantar o acercarnos a otros países con lo que durante décadas hemos estado en larga desventaja. Como decía, acabamos de superar a Italia y ahora tenemos en el horizonte a Francia para superarla en renta per cápita. Ese es uno de los empeños, uno de los objetivos nacionales
que podemos plantearnos y que podemos alcanzar. España proporciona hoy más oportunidades. Tenemos un récord histórico de 20 millones de ocupados, con la menor tasa de paro de los últimos 30 años y con un mejor aprovechamiento del empleo para mujeres y jóvenes. España protege hoy mejor, con mayor justicia, a los colectivos sociales que más lo precisan y distribuye crecimiento y bienestar con un mayor equilibrio territorial. En este periodo hemos crecido a una tasa media del 3,7%, distanciándonos favorablemente de los países industrializados con los que competimos. Hemos sido capaces a la vez de ir cambiando el modelo de crecimiento hacia uno menos dependiente de la construcción y de la demanda interna y orientado a sectores de más valor añadido y a una mayor internacionalización de la economía. Rigor y austeridad han marcado la gestión de las cuentas públicas, consiguiendo superávit fiscal en cada presupuesto, los últimos años en niveles que se acercan mucho al 2% del PIB. La economía española ha trasladado su bonanza a la creación de empleo más directamente y con mayor intensidad que en ninguna otra fase de crecimiento anterior. Y el diálogo social ha permitido avanzar en la reducción de la temporalidad. Y les puedo asegurar que es una situación de privilegio gobernar este país con la actitud de las organizaciones empresariales y de las organizaciones sindicales, que son factores de equilibrio, de coherencia y factores enormemente positivos para construir y para asumir responsabilidades. Hemos desarrollado, es verdad, nuevas políticas ambiciosas desde el punto de vista social, pero al mismo tiempo no hemos priorizado el gasto productivo. La seguridad social está hoy más saneada y más aprovisionada que nunca, con un fondo, una hucha, que se acerca ya al 5% del Producto Interior Bruto, 50.000 millones de euros. En definitiva, hemos crecido, repartido y ahorrado. Lo hemos hecho de la mano de empresarios y trabajadores. Eso nos ha permitido también tener la legislatura con menos conflictividad social de toda la democracia, o lo que es lo mismo, la legislatura con más paz social. Todos los indicadores, repito, todos los indicadores económicos y sociales han mejorado sustancialmente en estos 4 años. En el primer trimestre de 2004 la economía crecía al 2,9%. En el año 2007 lo habrá hecho al 3,8%, casi un punto por encima. Entonces, la inversión en bienes de equipo crecía al 4,3%. Ahora lo hace casi al triple, al 11,2%. Las exportaciones han progresado desde el 5% al 8%. La inversión en investigación, desarrollo e innovación no alcanzaba los 3.000 millones y en 2008 supera 7.600 millones. Más de 2 veces y media. La productividad, el eje de nuestra capacidad de futuro para elevar la renta per cápita, ha invertido la tendencia negativa acumulada durante varios años. En 2004 crecía al 0,1%, muy lejos de la media europea. Ahora ya lo hace al 0,8%. Mientras en las 2 legislaturas anteriores la productividad por hora trabajada restaba 1,3 puntos en promedio anual a nuestra convergencia real con Europa, en los 3 primeros años de esta legislatura ha sumado un promedio de 0,6 puntos. Las cuentas públicas, cuando llegamos al Gobierno, estaban en déficit real y muestran ahora un superávit en torno al 1,8% del PIB. En 2008... habremos reducido 12 puntos la ratio deuda pública sobre PIB respecto a los niveles de 2004, siendo el país de la OCDE que más ha progresado en esa reducción en los últimos años, lo que nos va a permitir situarnos en un nivel de deuda muy favorable para el horizonte de la capacidad de financiación del sector público y, por tanto, muy favorable para la inversión productiva en nuestro país. Incluso el último dato de la inflación,
que aun cuando tiene un alto grado de coyunturalidad, es sin duda negativo y preocupa al Gobierno, debe ser ponderado en relación con la inflación media a lo largo de 2007, que ha sido del 2,8%, lo que supone la tasa más baja desde 1999. A pesar de ese efecto producido en tres meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, en cuatro meses, en el que ha habido una elevación notable de la inflación. En conclusión, recibimos una herencia aceptable, que yo nunca he tenido la tentación de desacreditar en materia económica, entre otras cosas porque va en juego también el interés de mi país, pero que no iba más allá de un grado modesto en relación con el capital económico y social que hemos sido capaces de acumular en estos cuatro años. Una herencia acompañada de algunas hipotecas que hemos conseguido o estamos consiguiendo levantar en tan solo unos pocos años. Pero este periodo presenta también un balance muy positivo para los ciudadanos. Lo presenta en lo que se refiere a empleo, recuperación salarial, renta familiar, fiscalidad y políticas de bienestar. En esta legislatura, a la que podríamos llamar la legislatura del empleo por los 3 millones de nuevos empleos creados, más de 600.000 de esos 3 millones se crean en 2007, 600.000 en el último año. Son los mejores resultados de todas las legislaturas de la democracia y superan, por supuesto, a los de Alemania, Francia y Reino Unido juntos en creación de empleo. Permítame que sienta un legítimo orgullo como país de poder decir por una vez, después de tantas décadas, de que el paro era nuestro gran drama, que este país es capaz de crear más empleos que Alemania, Francia y Reino Unido juntos y que como país estamos siendo capaces de derrotar la lacra del paro y poder poner el horizonte en el pleno empleo. Eso es lo que estamos consiguiendo como país. La tasa de empleo ha crecido cerca de 6 puntos y alcanza ya el objetivo del 66% que el Programa Nacional de Reformas había fijado para 2010. Y la tasa de paro ha retrocedido a mínimos históricos. Cuando llegamos al Gobierno estábamos al 11,5% y ahora se sitúa en torno al 8%, la más baja de la historia. Los empleos han beneficiado especialmente a las mujeres, que han ocupado el 54% de los nuevos que se han creado, a los jóvenes, cuya tasa de paro ha descendido 5 puntos, y a los parados de larga duración, cuya tasa es hoy de las menores de la Unión Europea. Hace una década, hace 15 años, una de las mayores preocupaciones que teníamos como país eran los parados de larga duración, y hoy somos uno de los países que tiene una tasa menor de la Unión Europea. Ha progresado la estabilidad, una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro mercado laboral, al reducirse en 2,5 puntos la tasa de temporalidad. Más empleo, más estable, menos paro, mejores salarios y más renta para las familias. El salario real medio ha recuperado poder adquisitivo. En 2004 disminuía el 0,4% y ahora crece al 1,4%. La renta disponible de los hogares ha aumentado en términos nominales cerca de un 24%. Y los hogares cuentan hoy con cerca de 1.000 euros, más de media al año, los hogares en términos reales, a lo cual contribuye mucho, lógicamente, que haya 3 millones más de puestos de trabajo. Los españoles disponen hoy de más recursos disponibles, al rebajarse el impuesto de la renta de las personas físicas en una media del 17% para las rentas más bajas, que suponen el 60% de los contribuyentes. Recuerdo que 2 millones de personas han dejado de pagar este impuesto. A muchos ciudadanos y hogares han alcanzado las medidas sociales que han proporcionado avances a numerosos colectivos, que sumados constituyen una parte muy amplia de nuestra realidad. A los 3 millones que han visto incrementarse sus pensiones mínimas hasta cerca de un 30%.
a los centenares de miles que perciben salario mínimo, que ha pasado de 460 euros a 600, a quienes han empezado a recibir la atención a la dependencia, a quienes en pocas semanas accederán a la renta básica de emancipación, de la que 360.000 jóvenes podrán beneficiarse, a quienes han recibido la nueva prestación de 2.500 euros por nacimiento o adopción, a quienes acceden a la ayuda a vivienda, cuyos recursos doblan hoy los de hace 4 años. En definitiva, por la eficacia que reflejan los resultados obtenidos en nuestra gestión, de la que he expuesto la relativa a la economía, el empleo y las políticas sociales, nos hemos hecho acreedores a la confianza para seguir desarrollando ese proyecto durante los próximos 4 años. En los meses posteriores al verano, como bien saben, el entorno económico internacional viene mostrando una mayor incertidumbre, cuyos orígenes, bien determinados, se ubican lejos de nosotros. Residen en el mal comportamiento del mercado inmobiliario de los Estados Unidos, con características muy distintas al nuestro, y su impacto sobre las hipotecas de baja calidad y la subsiguiente crisis de liquidez, la disminución de los flujos financieros, el alto precio del petróleo y de algunas materias primas. Ninguna de estas tensiones procede, obviamente, de la existencia de problemas españoles. Ninguna refleja en absoluto algún tipo de debilidad de nuestra economía. Ninguna cabe atribuir con una elemental honestidad a impactos derivados de la gestión del Gobierno. Pero es obvio que en una economía cada vez más globalizada los efectos se dispersan y de la misma manera que alcanzan a todos los demás también lo hacen potencialmente a nosotros. Conviene, sin embargo, mantener la serenidad allá donde otros quieren instalar un injustificado alarmismo. Hay sobradas razones para esperar que el impacto sea limitado, poco duradero y no afecte a los países por igual. Pero además, en todo aquello en lo que cuentan las expectativas, y especialmente en economía, siempre es más beneficioso pensar y actuar en positivo. El pesimismo nunca ha creado un puesto de trabajo. Y desde luego, criticar la situación económica o criticar la economía de un país no es lo mismo que criticar la política económica de un gobierno. Hay todo el derecho a hacer la crítica más dura de la política económica de un gobierno, pero crear alarmismo injustificado en torno a la economía de un país puede dañar las expectativas. Y no siendo justo ni objetivo, permítame que diga que es lo menos patriótico que conozco. Por ello, sería deseable que aquellos que tienen cierta fruición por hablar de nuestra economía en términos que resultan insólitos para la inmensa mayoría de los gobiernos de la Unión Europea que valoran nuestro avance, nuestros datos, lo que hemos conseguido y lo que podemos conseguir, la salud de nuestras cuentas públicas, deberían de tener algo más de prudencia, algo más de sensatez y, desde luego, unas gotas más de patriotismo. Seguro que lo agradecerán los empresarios, que saben de la fortaleza de nuestra economía y que desde luego no comparten para nada un mensaje de dramatismo. Reafirmo mi enfoque sobre el futuro de la economía de este país es un enfoque positivo. No solo por los datos que acabo de aportar, sino porque el factor de la estabilidad macroeconómica, del superávit fiscal, del saneamiento de nuestro sistema productivo, permite que afrontemos nuevas políticas, nuevos objetivos y nuevas iniciativas. La base de la economía española y los elementos que cuentan para afrontar con éxito esta coyuntura son más firmes y seguros que en ningún otro momento del pasado. Nuestra solidez reside en que somos ahora una economía mucho más potente, con elevadas tasas de inversión productiva, en que hemos avanzado ya en el cambio hacia un modelo de crecimiento más equilibrado. Disponemos de un amplio margen de maniobra fiscal, de un entramado empresarial competitivo y eficaz,
y de la solvencia acreditada de nuestro sistema financiero. Por tanto, nuestras previsiones para los próximos años son optimistas. Seguiremos creciendo a un buen ritmo, en torno al 3%. Para mí, en torno al 3% como mínimo. Y la ligera desaceleración irá acompañada de un reequilibrio del patrón del crecimiento, que será más sano y más sostenible con una reducción continuada de la aportación negativa de la demanda externa, es decir, con una mejora de la competitividad de la economía española. Se creará mucho empleo, mejorará la capacidad adquisitiva de los salarios porque seguirá mejorando la productividad y se producirá una notable inflexión de la inflación a partir de la primavera. Aumentará, pues, la disponibilidad de individuos y hogares, porque la buena situación de las cuentas públicas permitirá abordar nuevas reducciones fiscales, que seguirán favoreciendo la renta del trabajo y especialmente a las más bajas. Seguiremos avanzando en dotarnos de capital físico, humano y tecnológico, para ponernos al nivel que le corresponde a la octava economía del mundo. Mantendremos importantes crecimientos en inversión en investigación, desarrollo, innovación, en educación y, por supuesto, en la ejecución del Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte. La eficacia de estas medidas, junto con la reducción del protagonismo de sectores con mayor intensidad de mano de obra, favorecerán el crecimiento de la productividad, de la competitividad de nuestras empresas, que son la llave maestra de nuestro futuro. Continuaremos reduciendo la deuda pública y dotándonos de margen suficiente, por si fuera necesario, mejorando la sostenibilidad a largo plazo de nuestras finanzas públicas. En solo 2 años seremos el país con menos deuda entre las grandes potencias económicas del mundo. Es otro nuevo hito que, sin duda alguna, vamos a conseguir. Esta es y será la realidad. Y frente a ella, frente al sentido común, en fin, hay quienes, más que profetizar, predican la existencia de una recesión. El asunto no merece gastar mucho tiempo y esfuerzo, pero permítanme que les recuerde algunos datos para formularles una conclusión. En ni uno solo, de los trimestres de 2001, 2002 y 2003, creció la economía más que en el tercer trimestre de 2007. Y en prácticamente todos ellos lo hizo un punto por debajo de ahora. El paro registrado creció en España en 2002 y en 2003. En 2 ocasiones de la pasada legislatura, la inflación se situó en el 4,2%, en otras 2 en el 4,1% y en otras 4 ocasiones en el 4%. Con el petróleo, 3 veces más caro hoy que en 2004. La inflación media de 2007 es, como ya he señalado, la más baja desde 1999. Va a resultar que simplemente por estar fuera del gobierno, lo que en la legislatura pasada era un milagro económico sin precedentes, se transforma ahora en una pavorosa recesión. Los ciudadanos no olvidan y los ciudadanos quieren que los representantes políticos tengamos credibilidad y honestidad intelectual y política para hacer juicios sobre la evolución del país y de nuestra economía. Por tanto, rigor, seriedad y un poco de optimismo. Y desde luego, no intentar crear un ambiente falso sobre la economía y no ser tan pesimista, porque no conduce a ningún sitio. La sociedad española ha alcanzado una dimensión cualitativamente distinta a la que tuvo en el pasado. Ahora disputamos con los países más avanzados en todos los terrenos, y lo saben bien los empresarios. Ese es nuestro campo de juego hoy. Ahora contamos con un potencial ampliamente disponible en población, en recursos humanos, cada vez mejor formados, con mejores infraestructuras físicas y tecnológicas de última generación, con capacidad innovadora. No hay más que ver la evolución de
lo que ha representado la sociedad de la información en nuestro país en los últimos 4 o 5 años. Ahora contamos con empresas líderes en el ámbito mundial, líderes en el ámbito mundial, en los sectores financieros, de construcción civil, de comunicaciones, de generación energética, de energías renovables, del sector textil, de turismo. Contamos con una gran capacidad de atracción para la inversión extranjera directa e invertimos como nunca en el exterior. Hemos sido en 2006 el tercer país con inversión extranjera de la OCDE. Es, por tanto, la hora de ir a por todas como país, de disputar las oportunidades que se abren en el mundo globalizado del siglo XXI. No es momento para arredrarnos, sino para dar salida a una auténtica ambición colectiva. Durante décadas, esta sociedad ha soportado la pesada losa de un alto nivel de paro, que ha deprimido el ánimo de tantas familias y ha lastrado el desarrollo de nuestras potenciales energías. En 2008 estamos en disposición de aspirar, de trabajar y de ponernos un horizonte para lograr el pleno empleo en un plazo razonable de tiempo y de convertir ese pleno empleo en el más potente factor de integración social y en el garante más vigoroso de las políticas de bienestar que podemos incrementar. En las previsiones del Gobierno, que hasta hoy, por moderación, siempre han quedado por detrás de la realidad, contemplamos para la próxima legislatura la creación de 1.600.000 puestos de trabajo, con lo que la tasa de desempleo seguiría estando en torno al 8%. Pero yo soy más ambicioso y estoy dispuesto y comprometido para liderar un mayor esfuerzo colectivo, para acercarnos a los 2 millones de empleos nuevos en la próxima legislatura, para situar la tasa de paro en torno al 7%, para alcanzar una tasa de actividad media por encima del 70%, para llevar la de las mujeres por encima del 60% y para reducir la temporalidad hasta un 25%. Podemos conseguirlo si seguimos contando con políticas dinamizadoras por el lado de la oferta, con la generación de empleo asociada a la intensa ejecución del plan de infraestructuras, a la inversión en I+D+I, con la extensión de escuelas infantiles de 0 a 3 años, con las mejoras en la calidad educativa o con el desarrollo efectivo de la atención a la dependencia. Llegar al pleno empleo real y que haya más empleo estable y de calidad. Ese ha de ser y será el motor de nuestro bienestar. Un bienestar basado, en primer lugar, en el incremento de la renta per cápita, hasta alcanzar la de los grandes países europeos y situarnos junto a aquellos que, como Finlandia, Dinamarca y Suecia, combinan una alta renta media con los mejores indicadores sociales. Para conseguirlo es condición indispensable avanzar decididamente en productividad, seguir mejorando nuestra capacidad de competir y asegurar la plena incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Solo el avance de la productividad permitirá crecimientos sostenibles de la capacidad adquisitiva de los salarios. Solo ese avance dará solución a algunos de los desequilibrios actuales de nuestra economía y otorgará sostenibilidad adicional a nuestro crecimiento. Ese avance nos asegurará también el éxito frente a los retos del envejecimiento de la población. Para mejorar la competitividad tenemos que reducir un 25% en 4 años las cargas administrativas para las empresas y los hogares. Un tema que, créanme, me preocupa especialmente. Como presidente del Gobierno dirijo una gran administración, que es la Administración General del Estado, pero conozco también el funcionamiento de las otras administraciones. Y he tenido el tiempo de analizar el insoportable volumen de cargas administrativas que sufren las empresas en España. Les puedo asegurar que no se corresponde con un país moderno y avanzado y que será una de las tareas prioritarias y primeras que empezaremos a ejecutar en la próxima legislatura, una reducción de las cargas administrativas.
hay que seguir avanzando en la simplificación fiscal, como por ejemplo con la supresión del impuesto de patrimonio, a la que ya me he comprometido, un impuesto obsoleto en nuestro contexto y que además penaliza, ante todo, el ahorro. Tenemos que mejorar los niveles de competencia en los mercados de bienes y servicios, que sin duda alguna es la causa última de nuestro diferencial de inflación con la media europea y que es un problema que ha devenido en estructural en la economía española. Hay que seguir en la línea de superávit fiscales y mantener saneado el entorno macroeconómico. Tenemos que mejorar nuestro sistema educativo, expandir la formación profesional y conseguir un nivel de excelencia universitaria. Tenemos que mantener el esfuerzo en I+D+I, porque es sin duda alguna la vía para obtener los resultados a medio plazo que todos deseamos. Hay que dar más soluciones al acceso a la vivienda de protección oficial, intensificar las medidas de apoyo al alquiler y a la rehabilitación, con un ambicioso plan que queremos poner en marcha de rehabilitación de cascos antiguos de las ciudades, que además será sin duda alguna un respaldo para el sector de la construcción en este momento. En el ámbito del mercado del trabajo nos proponemos renovar un gran acuerdo con los interlocutores sociales para poner en marcha nuevas medidas de mejora de la productividad general de la economía y de la estabilidad en el empleo. Todo ello nos va a permitir desarrollar políticas sociales de gran relevancia, aplicar en su plenitud la ley de la dependencia, dar otro salto importante en la mejora de las pensiones mínimas, promover la edificación de 1,5 millones de viviendas protegidas en los próximos 10 años, 600,000 de ellas en alquiler, elevar el salario mínimo hasta los 800 euros en la próxima legislatura y llevar a la práctica la ley de igualdad. Termino. Señoras y señores, les señalaba en la parte inicial de mi intervención que tenía la convicción de que los ciudadanos decidirían también contrastando los estilos políticos y el estado de ánimo que se requieren para dirigir ese proyecto ambicioso con el que España se juega un lugar en el mundo para un largo periodo del siglo XXI. Es ahora cuando se está configurando el nuevo reparto de la globalización, como consecuencia de la fortaleza de las economías emergentes. Por eso es ahora mismo cuando hay que dar los pasos necesarios para poder estar junto a quienes lideran los cambios, porque quien gana el futuro siempre es quien lidera y anticipa los cambios y las reformas necesarias. Es ahora cuando tenemos la oportunidad y es ahora, y no más tarde, cuando es posible y cuando debemos aprovecharla. Nada me apasiona más que liderar en los próximos años esa apuesta colectiva, esa alianza de España con el cambio para estar liderando el futuro en el siglo XXI. Tengo plena confianza en la sociedad española, porque está en excelentes condiciones para ganar la apuesta y para superar cualquier reto que se ponga por delante. Es una confianza informada, sustentada en la realidad. De hecho, confían en nosotros las instituciones internacionales que para 2008 prevén, quizá por debajo de las expectativas de lo que luego pasa en la realidad, para España crecimientos superiores entre medio y un punto respecto de Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, la eurozona y la media de la OCDE. Y quiero subrayar que sobre todo confían las propias empresas, que son las que más saben de cómo está y de cómo puede evolucionar la economía. ¿Por qué? Porque sus decisiones en términos de inversión en bienes de equipo o de contratación indefinida siguen mostrando que apuestan por el futuro. Nadie que dirija una gran empresa, y aquí hay muchos que lo hacen, y muy bien, por cierto, pondría su estrategia de renovación y crecimiento en manos de alguien que careciera de ambición y que no tuviera confianza en las posibilidades de la propia empresa, en alguien que la desacreditara en los mercados que tuviera que competir.
Nadie le encargaría una operación de ese calado a alguien cuyo horizonte retrocediera a 2004, en vez de proyectarse a 2012. Yo no he sido nunca catastrofista. Soy incompatible con el catastrofismo. Nadie me ha atribuido jamás ese rasgo de carácter, sino en todo caso lo contrario. Por eso no alcanzo a comprender del todo a quienes hacen profesión política del catastrofismo. Debe ser muy poco estimulante fiar las propias posibilidades al deterioro externo de la situación, y menos aún remar en esa dirección en lugar de trabajar perfilando las propias propuestas positivas. El pesimismo solo conduce al derrotismo, a la derrota. Y con derrotismo se tienen perdidos todos los retos antes incluso de llegar a afrontarlos. El futuro de España es una gran empresa común de todos. Los retos que tenemos por delante son formidables. Hoy les he hablado sobre todo de los relativos a la economía, al empleo y a las políticas de bienestar. Tenemos en nuestras manos todas las bazas que precisamos para ganar ese futuro. Tenemos que jugarlas con ambición y, por supuesto, con trabajo continuo. Eso siempre es imprescindible. Yo, desde luego, trabajaré sin desmayo para cumplirlas. Me sobra el optimismo sobre los resultados que podemos alcanzar. Por eso pediré a los españoles una confianza renovada y más amplia para desarrollar con plenitud nuestro proyecto político y para sentirnos orgullosos como españoles de ver que después de siglos donde nunca estuvimos en los países que lideraban los cambios tecnológicos, las revoluciones tecnológicas, económicas, industriales, ahora podemos estar. Ahora es el momento de la plena realización de España como un país moderno, ambicioso, que cuenta, que decide y que desde luego sabe muy bien lo que quiere para el futuro. Ese es mi empeño, esa ha sido la tarea que me ha movido en estos 4 años y ante todo les puedo asegurar que a pesar de que se dice que ha sido una legislatura difícil, créanme, gobernar este país con la ciudadanía que tenemos no es difícil. Es una enorme satisfacción. Muchas gracias. Presidente, 975 asistentes que, como ve, abarrotan este hotel en el que, precisamente el 8 de enero de 2004, usted abrió el debate electoral en este Foro Europa. Entonces usted aseguró que ganaría las elecciones, cumplió su palabra. Hoy no le vamos a preguntar si las va a ganar, porque es obvio que va a decir que sí. Si le parece, dentro de la montaña de preguntas que los 223 periodistas me están enviando y que va a ser muy difícil atender a todas, pido disculpas por ello, igual que por las incomodidades que pueden sufrir los asistentes por la falta de espacio. Es evidente que la economía va a ser uno de los ejes más importantes de la campaña electoral y usted ha dedicado especialmente su discurso a este tema. Vienen muchas preguntas que voy a tratar, como digo, de resumirle. ¿Está pensando usted en adoptar medidas inmediatas para restablecer la confianza, para frenar la desaceleración y una cierta psicosis y para neutralizar las críticas como las que hoy publica Financial Times? El comportamiento de los principales indicadores va a limitar, le preguntan, las promesas electorales del PSOE, por ejemplo, en materia tributaria y en mejoras sociales. ¿Va a condicionar el cumplimiento de los presupuestos para 2008? ¿Cómo va a contratar, señor presidente, las rebajas fiscales que va a proponer el PP, como la más reciente de reducir el impuesto sobre sociedades? ¿Cree necesario pedir a los empresarios que se resistan a colaborar en dar una impresión de crisis económica que puede llevar a más percepción de crisis? ¿Cree usted que los empresarios
No confían en Rajoy. Primera tanda, presidente. Bueno, estoy dispuesto a contestar a todas, menos a la última, porque yo no puedo hablar en nombre de los empresarios. Son los empresarios los que tienen que decir en su caso. Imagino que cada uno pensará lo que quiera sobre Rajoy. Pero sí me importa detenerme un momento en lo que representa para la economía la confianza. Y hemos hablado de la palabra crisis. Realmente es sorprendente. Es sorprendente, a tenor de algunos datos que voy a dar ahora, recientes, últimos, que alguien pueda estar hablando de pérdida de confianza o de una evolución negativa de la confianza, a no ser que tengamos una disociación de lo que pasa en la realidad y de lo que luego se debate en los medios o se trasciende a través de determinadas informaciones. El avance de los indicadores de ventas del mes de diciembre en poder de las empresas son buenos, mejores que los de noviembre. Y todo apunta a que el inicio de los primeros días de enero está siendo mejor de lo esperado. La renta disponible de los hogares seguirá creciendo en 2008 a buen ritmo, con tasas del crecimiento del 3% en términos reales. Resultados de las empresas españolas. 2007. Han continuado su clara trayectoria de crecimiento. Los últimos datos publicados, que corresponden al periodo enero-septiembre de este año, vemos que la cifra de negocio del total de las empresas cotizadas en bolsa lleva un incremento de casi un 15% y el beneficio crecía en más de un 20%. No me voy a equivocar si a la vista de estos datos afirmo que las empresas españolas habrán logrado beneficios cercanos al récord en 2007, por quinto año consecutivo. Si las empresas españolas están con beneficios cercanos o en el récord, igual que en los cinco últimos años, ¿quién puede con un mínimo de rigor hablar de crisis y de falta de confianza en la economía española? Permítame que les diga que es una situación realmente insólita. Como hemos explicado en más de una ocasión, va a haber una desaceleración como consecuencia fundamentalmente del sector de la construcción, que va a entrar en un proceso de normalización y de ajuste, porque excesivo era que se construyeran 900.000 viviendas en este país. Iremos a una cifra de 500.000, que sin duda alguna es una cifra lógica, adecuada para un país como España, que ha tenido momentos y años que ha construido más viviendas que Alemania, Francia e Inglaterra juntos, lo cual objetivamente parecía lógicamente exagerado. En 2008, los beneficios de las empresas estarán en tasas de crecimiento de dos dígitos. Eso es lo que están en estos momentos pronosticando los mejores analistas financieros. Y van a ser liderados por sectores como telecomunicaciones, energía o servicios a empresas. Las empresas españolas, como tienen estos datos, viven esta realidad, siguen apostando por mejorar e invertir en capital físico. Por eso crece la inversión en bienes de equipo en torno al 11%. Quiero recordar que los datos de consumo de fin de año van a ser positivos, que los datos de crédito al consumo y de crédito hipotecario han crecido de manera notable en el cuarto trimestre. Quiero subrayar que la demanda hotelera en este periodo de Navidades ha obligado a tener abierto el 60% de la capacidad hotelera de nuestro país frente al 45% que es habitual en estas fechas, con lo cual hemos tenido una demanda hotelera brillante en el periodo de Navidades y que el transporte aéreo ha tenido un incremento también en lo que es larga distancia. El tráfico de empresas ha aumentado un 8% en diciembre, muy por encima de lo esperado.
Y como les decía antes, en materia de turismo exterior se ha notado una mejoría muy notable, especialmente en Canarias. Y Baleares se ha comportado de forma magnífica. Tanto el turismo interior como el exterior se ha revitalizado en el cuarto trimestre. En fin, les he aportado solo una serie de datos de cómo evoluciona y ha evolucionado el consumo, el tráfico de empresas en el último trimestre, el sector del turismo, que tiene un impacto determinante en nuestra economía. Por ello, es que los datos económicos de inversión, de consumo, de creación de empleo, dicen confianza. Por tanto, quienes quieran crear desconfianza, les tengo que decir, primero, que se van a equivocar. Segundo, que hacen un flaco favor a algo inmaterial, pero importante en la economía, como es generar confianza. Como presidente del Gobierno de un país que crece económicamente, que tiene superávit público, que no tiene problemas de financiación, que no tiene deuda, que crea empleo, puedo decir con absoluta convicción y seguridad a las empresas que sigan invirtiendo y a los ciudadanos que tengan confianza, porque vamos a seguir mejorando nuestra renta per cápita, nuestro bienestar y nuestro potencial de futuro. Quiero comentar dentro, sí, y espero, confío que dentro de un par de años, por ejemplo, podamos estar aquí y recordemos esta intervención y podamos ver qué ha pasado en el año 2008 y en el año 2009. Igual que recordabas, José Luis, cuando hace 4 años estuve aquí y dije que iba a ganar las elecciones. Ahora voy a ser mucho más cauto en ese terreno, aunque también me lo has planteado. Creo que cuando uno gobierna tiene que ser incluso más prudente a la hora de hacer un pronóstico electoral. Cuando uno gobierna tiene la experiencia de tener aún más respeto, si cabe, a los ciudadanos, al voto libre de los ciudadanos, y cuando uno gobierna, ha gobernado 4 años, sabe muy bien que hay que merecerlo, y hay que merecerlo cada día y haciendo todo lo posible por gobernar con honestidad y, desde luego, por gobernar cumpliendo la palabra. ¿Podría hacer usted alguna previsión, señor presidente, sobre la evolución del empleo? ¿Cómo lo tiene usted planteado? Hemos tenido 4 años brillantes en creación de empleo. La legislatura se va a saldar con 3 millones de nuevos empleos creados. Ningún país de los importantes del mundo crea tanto empleo en tasas por encima del 3% o del 3% que quizá nos situemos al finalizar 2007. Hemos creado más empleo que Estados Unidos, Japón, Canadá, Alemania, Francia, Italia e Inglaterra. Supone un dato significativo, en mi opinión, y la previsión que tenemos es que España siga creando empleo. En la legislatura que viene, nuestra previsión es que podemos estar en la banda entre 1.600.000 y 2 millones de empleos. Esa es la previsión. Si el crecimiento nos soporta en el mínimo del 3% y algún año ganamos alguna décima, podremos llegar a los 2 millones. Y, por tanto, ir ganando terreno en la reducción de la tasa de paro hasta el 7%, que representaría un nuevo hito y, desde luego, una gran posibilidad. Y esto tiene muy poco que ver con los vaivenes de lo que representa el paro registrado, en un mes o en otro mes. Hemos tenido ya este debate. Esperemos
a la encuesta de población activa, que es quien determina la evolución del empleo, la tasa de paro, que es, lógicamente, quien representa la gran referencia para todos los organismos internacionales sobre lo que ha sido el último trimestre de 2007 en empleo y lo que ha sido el año 2007 en empleo. ¿Nos va a dejar usted con las ganas de saber algún anuncio en materia de reforma fiscal o lo deja usted en la supresión del impuesto de sucesiones? Hay mucho interés sobre este tema, ya lo sabe. En materia de política fiscal, creo que enuncio dos principios que formaron parte del programa electoral de las elecciones de 2004 y que van a estar presentes también en el programa para las elecciones del próximo mes de marzo. Primer principio. Nuestro país debe tener una política en la cual no aumente la presión fiscal global. Principio fundamental. Nos hace la presión fiscal que tenemos global en España está por debajo de la media europea, unos cuantos puntos. Eso nos hace competitivos como país, competitivos, nos hace tener mejor un sector público mejor. Primer principio. Segundo principio. Nosotros queremos simplificar nuestro sistema fiscal. Seguramente muchos de los que están aquí comparten esta idea. Se trata de tener una presión fiscal razonable, facilitadora de la inversión, pero ante todo simplificadora. Simplificar el sistema fiscal supone tanto ahorro para los ciudadanos, puede suponer, y para las empresas, como simplemente una rebaja de un tipo impositivo determinado. Esta es una gran tarea pendiente de nuestra fiscalidad. Y ahí es donde vamos a poner el empeño. Como saben, en estos 4 años hemos rebajado el impuesto de sociedades al 30%, por cierto, y hemos hecho una rebaja prudente del impuesto de la renta a las personas físicas. Tenemos el compromiso de suprimir el impuesto de patrimonio y en el programa electoral habrá alguna propuesta de reforma, de modificación del impuesto de la renta de las personas físicas. Objetivo, simplificar. Objetivo, seguir aliviando fiscalmente las rentas de trabajo. Pero nuestra propuesta fiscal parte de la coherencia. Y, por cierto, creo que no es bueno que hagamos una excesiva competición o ofertas fiscales en momentos electorales. Yo que me he pronunciado en más de una ocasión favorable a reducir impuestos y lo he practicado, quiero también decir el valor de los impuestos en democracia. Son una figura fundamental. Es la garantía de la cohesión de un país, de la vertebración de un país social, territorial. Y aunque gracias a lo bien que ha ido la economía española podemos tener un horizonte en el que nadie piense ni se atreva a proponer que suban los impuestos, sino más bien que puedan ir reduciéndose, no podemos olvidar el valor democrático de lo que representan los impuestos. Creo que a cada medida de reducción se tiene que acompañar esta reflexión. Pero habrá alguna modificación de el impuesto de la renta a las personas físicas. Presidente, como la que termina la próxima legislatura va a estar bajo la espada de Damocles de los precios del petróleo, ¿mantiene usted su posición contraria a la producción de energía con medios nucleares y favorecer el desarrollo de las energías renovables? Si no lo hace el PSOE, ¿cree que el PP podría atreverse a anunciar una promesa a favor de la energía nuclear? Podemos hacer una apuesta que no. Yo soy, creo que además este es un tema importante y creo que hay que hablar claro a los ciudadanos y decir lo que cada uno piensa. Sabemos que es un tema discutido, debatido. Mi posición es no incrementar
la energía nuclear en nuestro país, sino reducir progresivamente la energía nuclear, en función, lógicamente, de la demanda energética global, y hacer un gran esfuerzo colectivo de apuesta por las energías renovables. ¿Quién gane? Los retos que representan el cambio climático en materia de alejarse de la economía del carbono a través, sobre todo, de las energías renovables, donde España tiene un extraordinario potencial, estará en el grupo de cabeza de las economías innovadoras, más creativas y con más valor añadido en las próximas décadas. Igual que aquellos países que hicieron hace 15 años y vieron que la sociedad de la información iba a marcar la diferencia entre unas y otras economías, a medio plazo, hoy lo que va a marcar la diferencia de las economías de aquí a 15, 20, 25 años será quien invierta más, quien se prepare mejor y quien consiga hacer el esfuerzo por ganar el reto del cambio climático. No es solo un tema de respeto al medio ambiente y de deterioro de la naturaleza. No. Para mí es ante todo un tema económico y de bienestar. Económico porque si hacemos una economía que innove a la hora de producir energía, de ahorrar energía, haremos una economía con más valor añadido y, por tanto, con más riqueza. Y si hacemos una sociedad que tenga conciencia del valor de la energía y del apoyo a las energías renovables, haremos una sociedad con más bienestar colectivo. Esta es nuestra posición. Y ahora esperamos a oír la posición del Partido Popular. Porque no se puede ser favorable a la energía nuclear o a incrementar la energía nuclear con el micrófono cerrado. Y cuando se abre el micrófono, no decirlo. Porque la siguiente pregunta es, ¿dónde nuevas centrales nucleares en España? Y la otra, ¿dónde los residuos nucleares? Mi posición es clara. Y además les diré, es una posición que supone más retos para un país. Yo lo reconozco. Es más fácil optar por decir vamos a incrementar la energía nuclear desde el punto de vista de un modelo de energía conocido, cuajado, económicamente a veces discutible. Sería más fácil. Pero creo que nos interesa mucho más como país asumir el reto, que es difícil y ambicioso, porque somos una economía que tiene una dependencia energética del 80% de la economía del carbono, intentar que nuestra energía alternativa sea energía renovable y no nuclear. Además de otros problemas singulares, que un crecimiento de la energía nuclear, con el volumen de agua que requiere, supone para un país como España. Creo que he hablado claro. Espero que otros lo hagan también. Gracias, presidente. Hay muchas preguntas de los asistentes en relación con una futura negociación con ETA. Y en una de ellas se subraya que, según una encuesta publicada por El Mundo recientemente, la mayoría de los españoles piensan que usted retomará las negociaciones y vuelve a gobernar. ¿En qué circunstancias y con qué condiciones previas estaría dispuesto a un nuevo proceso? Le pregunta. ¿Por qué alentar esa posibilidad y no cancelar la autorización dada por el Parlamento? También le preguntan si promoverá su gobierno la ilegalización de ANV y del Partido Comunista de las Tierras Vascas para que no puedan presentarse a las próximas elecciones y si lo hará en el poco tiempo que queda de Congreso de los Diputados. Y finalmente le preguntan si teme usted que ETA vuelva a matar antes de las elecciones del 9 de marzo y si de producirse un atentado influirá en las expectativas electorales que usted tiene y en los resultados del 9 de marzo. Muy bien. No haré ninguna valoración sobre la primera referencia a las encuestas porque después de ver lo que ha pasado en las primarias norteamericanas entre Hillary Clinton y Obama,
creo que lo mejor es ser muy prudentes con las encuestas. Ayer todos los medios de comunicación del mundo daban ganador por 10 puntos a Obama y resulta que quien ganó ha sido Hillary Clinton. Por tanto, veamos las encuestas como lo que son y tengamos mucha prudencia a la hora de hablar de las encuestas. Política antiterrorista. Reiterado, porque es una pregunta que se me hace en cada momento. Cuando llegué al gobierno, veníamos de una legislatura en la que había habido 192 víctimas como consecuencia del atentado del 11M del terrorismo radical islamista y 42 víctimas como consecuencia del terrorismo de ETA. Había sido una legislatura durísima en víctimas mortales como consecuencia del terrorismo. El primer deber que he sentido desde el primer día como presidente del gobierno ha sido salvar vidas a los ciudadanos de mi país. O lo que es lo mismo, trabajar con todo el empeño y el afán por terminar con la violencia o por reducir la violencia terrorista al máximo posible. Y cuando termine la legislatura, esto será objeto de debate en campaña, podremos hacer el balance. Lo que sí puedo asegurar, porque sé que lo han visto todos los ciudadanos, es que he trabajado con todo mi afán, con todo mi empeño, sin pensar en los riesgos políticos, para acabar con la violencia terrorista de ETA. ETA, una vez más, no ha querido, pero ha perdido. Ha perdido la oportunidad que le dio la democracia y ha perdido porque está más débil y va a estar más débil. Porque todo el empeño de diálogo que he sido capaz de poner para llegar al fin de la violencia, el mismo empeño, la misma fuerza, el mismo afán que puse para el diálogo, lo estoy poniendo para combatir y reducir al máximo la capacidad de ETA. Y creo que todos los españoles están viendo la eficacia continua de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en detenciones de gran calado y de gran importancia, como la que se ha producido antes de ayer, una detención muy importante, una más en los últimos meses, de la que en las próximas horas el ministro del Interior aportará más datos. Pero les aseguro que ha sido una detención muy importante. Presidente, mi afán ha sido ese: terminar con el terrorismo o reducir al máximo el terrorismo. Un afán noble, obligado. He puesto mi mejor empeño. No he tenido todas las ayudas que hubieran sido lógicas tener. Pero se me ha olvidado. Siempre pienso más en el futuro, y el futuro, desde luego, representa: uno, no hay ninguna, subrayo, ninguna expectativa de diálogo con la banda terrorista ETA. Ninguna. La única expectativa que existe es el fin y toda la fuerza del Estado de Derecho para conseguir ese fin del terror, del horror, de la locura y de la sinrazón. Y sería deseable, creo que los ciudadanos lo agradecerían muchísimo, que el terrorismo, o mejor dicho, la política antiterrorista, vuelva al sitio del que nunca debió de salir: el consenso y la no utilización en el debate partidario. ¿Quiere referirse a la ilegalización de ANV y del Partido Comunista? Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado llevan trabajando meses, semanas, en torno a la investigación
de la actividad de ANV, sus posibles conexiones con la ilegalizada Batasuna. Esa investigación tiene un ámbito en el que se sitúa, al que se dirige, al que tiene, lógicamente, conforme al Estado de Derecho, que pronunciarse, que es, en la vía penal, el juez Garzón, que es quien tiene una investigación secreta sobre ANV, y en lo que puede ser una ilegalización por la vía de la ley de partidos, en la Fiscalía General del Estado y en la Abogacía del Estado. Les puedo asegurar que la investigación, como lo que hacen nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ha sido exhaustiva. Ahora corresponde a los operadores jurídicos, un juez, Fiscalía y Abogacía del Estado, en el momento en que estimen oportuno, cuando se termine la investigación, decidir. Pero, como presidente del Gobierno, que tiene una responsabilidad importante en el Estado de Derecho, tengo la profunda convicción que nadie se va a saltar la ley y que nadie que no respete la ley va a tener la oportunidad de disfrutar de los derechos de participación política que la ley establece. Tengo esa seguridad y el respeto absoluto a lo que haga los jueces, Fiscalía, Abogacía del Estado y, en su caso, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional. ¿Va a tomar el Gobierno, señor presidente, alguna medida, por ejemplo, promover una investigación o abrir un expediente por las heridas causadas a los etarras detenidos el pasado domingo? Ayer el ministro del Interior y yo mismo dijimos dos cosas. Primero, hemos tenido la información de la Guardia Civil de cómo se habían producido el uso de la fuerza. El uso de la fuerza se produce para la detención de esos dos presuntos miembros de ETA. Y nosotros tenemos confianza en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como gobierno. La misma confianza que en el Estado de Derecho. Y sin duda alguna, como hay una investigación judicial abierta por un juzgado de San Sebastián, a esa investigación nos remitimos, en todo lo que sea, por supuesto, colaboraremos. Pero ya les puedo asegurar que quien más interesado está en que se disipe cualquier duda de cómo actúa nuestra policía y nuestra Guardia Civil, es en primer lugar la Guardia Civil, que tiene una trayectoria y un empeño en la lucha contra el terror que no es necesario subrayar aquí. Y, por supuesto, en segundo lugar, el Gobierno. Volvemos, presidente, si le parece bien, a las elecciones. Le preguntan si contempla usted la posibilidad de un Gobierno temporal de gran coalición a la alemana o, al menos, un pacto de legislatura con el PP en torno a 5 o 6 temas de Estado. También le dicen, en un probable Gobierno de coalición con CiU, ¿estaría dispuesto a cederles un Ministerio Económico? ¿Sería esa su forma de reconciliarse con Artur Mas? Voy a ser muy, muy sincero, ¿no? Yo voy a pedir el voto a los españoles para tener una mayoría amplia, más amplia que la que he tenido en estos 4 años. Porque eso fortalecerá un proyecto que ha demostrado capacidad de dar resultados y de cumplir compromisos y que, por tanto, nos permitirá en los próximos 4 años poder llevarlo adelante. Yo salgo a ganar, y a ganar con claridad. Es lo que se le debe exigir a alguien que nada más y nada menos pide la confianza para ser presidente del Gobierno de un país de 45 millones, al que todos los que estamos aquí queremos, como es España. O sea, yo no salgo a empatar, ¿eh? Yo salgo a ganar. Y a ganar claramente. Por tanto, es que ni me lo planteo, lo de la gran coalición. En fin, que no. Es la primera vez que se me pregunta, no lo he pensado. Y que hay
representantes políticos de fuerzas nacionalistas que podrían estar dispuestos o con ganas de estar en el gobierno? Pues sí. Pero, desde luego, el Partido Socialista Obrero Español quiere ganar con una mayoría más amplia y gobernar para llevar adelante su programa, con la máxima autonomía posible y libertad posible. El Gobierno y el Partido Socialista han reaccionado abiertamente contra las manifestaciones de cardenales españoles, según los cuales medidas o proyectos de su Ejecutivo, el que usted preside, vulneran los derechos humanos y que se camina hacia la disolución de la democracia en España. ¿Hasta dónde, le preguntan, puede llegar su enfado, señor presidente, y cómo podría afectar a las relaciones con la Iglesia Católica en caso de seguir gobernando? ¿Qué le parece, le siguen preguntando, la postura del Partido Popular ante esas afirmaciones? ¿Va a llamar usted a consultas al embajador de España en el Vaticano, como propuso ayer el coordinador general de Izquierda Unida? En primer lugar, quería hacer alguna matización. Estaba por ahí el nuncio, no sé si... Sí, es decir, que tengo mucho aprecio al nuncio del Vaticano. Es un buen nuncio y una buena persona. Y no le voy a llamar a consultas. Lo que voy a hacer es, porque tengo una invitación desde hace tiempo, es voy a ir a tomar un caldo a la nunciatura que me ha invitado y que aún no he cumplido, un compromiso que tengo desde hace tiempo. Esa es mi intención. Es decir, lo primero que quiero llamar la atención es, he oído estos días algún titular y algún analista y algún político decir que el gobierno había iniciado una ofensiva contra la Iglesia Católica. Sí, sí, hay algún periódico que titula así. No me importa decir nombres. Y claro, uno ya se sorprende hasta el límite de lo insólito, ¿no? De lo fantástico, por no decir otra cosa. Porque resulta que estamos todos en Navidad. Fechas de paz, de unión, de entrañables. Y el 30 de diciembre, justo a la mitad entre la natividad del Señor y la Epifanía, momentos, pues eso, de hermandad, de paz, en un acto supuestamente religioso, dos cardenales de nuestro país dicen nada más y nada menos que las leyes de un gobierno democrático hacen retroceder los derechos humanos, y otro, que las leyes de un gobierno democrático que amplían derechos individuales disuelven la democracia, nada más y nada menos. En fechas navideñas se hace este ataque serio por dos cardenales al gobierno, y resulta que es el gobierno quien inicia, si estábamos todos tan felices, si no había ningún problema entre la Iglesia y el gobierno, si las cosas, en fin, y sobre todo desde que está Paco Vázquez en el Vaticano, pues transcurrían con cierta placidez. Ya sabemos que tenemos diferencias, pero bueno, sí, nos podemos sentar perfectamente a comer bien. Entonces, esto es lo que no tiene sentido. Primero, porque la crítica es tan exagerada. Es decir, leyes que han consolidado, ampliado derechos que están en todas las democracias desde hace tiempo. Es decir, yo no puedo entender esta obsesión con el tema del divorcio. Ahora, porque reformamos la ley del divorcio y dicen, hay más divorcios. No, no hay más divorcios. Lo que pasa es que la gente antes tenía que esperar en un periodo de separación para divorciarse, y como siempre que una ley responde a lo que pasa en la realidad de la calle, pues la ley ha tenido el acierto de dar el cauce para evitar tiempos de sufrimiento y de convivencia, y de convivencia absurda. Y esto, simplemente respetar los derechos individuales, y me resulta realmente llamativo, ¿no?, que a estas alturas volvamos con temas tan evidentes como querer imponer a la gente que si se ha acabado la convivencia y que se ha acabado las ganas de convivir como pareja, tengan que estar condenados a convivir. Si es que esto, en fin, ya no cabe en ninguna cabeza razonable. Es verdad que luego, en fin, el número de anulaciones matrimoniales tampoco desciende, ¿no? Sino que es bastante notable. Por tanto, es decir, yo tengo un profundo respeto, yo comprendo, y además respeto que el Vaticano, que la Iglesia,
pues no esté de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo, que en este país lleva años la misma ley sin modificarse y ahora parece que otra vez se pone en cuestión, o con el matrimonio entre personas homosexuales. Lo respeto. Ahora, que estén en contra, de ahí a decir que eso es un ataque a los derechos humanos, o destruye la familia, o es una disolución de la democracia, eso no es asumible. Primero, por irreal, y segundo, porque no es verdad. La democracia, ese grandísimo sistema de convivencia que el hombre ha construido, supone ante todo el respeto a la pluralidad, igual que todos tenemos la obligación de respetar lo que puede ser una mentalidad de familia cristiana, de parejas que deciden tener 11, 12 hijos, que no están de acuerdo con el divorcio, que nunca lo practicarían. Yo lo respeto profundamente. Tienen todo el amparo de la Constitución, todo, y a todas las personas que quieran profesar una religión. Lo que no tienen el amparo es a impedir que aquellas personas que tengan otras creencias, otras convicciones, otras opciones, puedan ejercerlas. Es que esto es el ADN de la democracia y de la libertad. Y atención, la libertad religiosa, que es pilar esencial de un Estado de Derecho, tiene mucha más garantía cuando todas las libertades están garantizadas. Porque siempre ocurre que en democracia, cada vez que extendemos una libertad, fortalecemos todo el sistema de libertades. Cada vez que extendemos un derecho, fortalecemos todo el sistema de derechos, de ciudadanía. Nuestra Constitución es sabia en este apartado. Estado aconfesional, solo faltaría, como todos los estados democráticos, pero dice, hay que tener una relación singular con la Iglesia Católica. Y ese es el mandato que hemos cumplido siempre y que yo he defendido y defiendo. Por eso tenemos unos acuerdos que funcionan y por eso queremos seguir manteniéndolos. Ahora, claro, no se nos pida que nos callemos cuando desde voces tan representativas de cardenales en este país se nos acusa de que con estas leyes retrocedemos derechos humanos o disolvemos la democracia. No nos vamos a callar. Y respeto profundamente que no se esté de acuerdo con la ley de matrimonio homosexual, solo faltaría. Lo respeto profundamente en el ejercicio de todo lo que representa la libertad de expresión. Pero las cosas en su sitio y cada uno en su sitio. No me atrevería yo a decir qué es lo que tiene que hacer la Iglesia Católica para mejorar algunos de sus objetivos. No lo voy a hacer. Bueno, naturalmente hemos de ir finalizando. Hay muchísimas cuestiones y muchos temas interesantes. Le agradezco el detalle con el que usted va respondiendo. Relaciones internacionales. Ha regresado a Madrid el embajador de Marruecos. También quieren que describa usted algo sus opiniones sobre la situación en América Latina, populismo, continuidad del régimen castrista en Cuba, pronóstico de las elecciones, le dicen, primarias en Estados Unidos, cumbres de este mes con los gobiernos de Francia y Alemania, que se prometen con resultados interesantes. Y también le dicen que termina la legislatura sin que usted haya podido tener un encuentro detenido con el presidente de Estados Unidos, George Bush. Es todo casi eso. Sería un debate entero. Pero mire, España tiene una posición geopolítica en el mundo que nos genera grandes activos. Primero porque somos un país europeo con un perfil de país innovador, europeísta, activo y dinámico. Segundo, porque tenemos un gran capital, un gran fondo de negocio que es nuestro idioma, que crece, está creciendo más en la red en estos momentos en términos porcentuales que el inglés.
y que tiene en Latinoamérica su gran proyección, también su gran proyección en el Mediterráneo. Esa capacidad de tener un diálogo en muchos ámbitos, en muchas culturas distintas, nos obliga a ser un país que ha de ser respetado por los grandes y apreciado por los emergentes y los más débiles. Esta es la posición que le interesa a España. España ha de estar, lógicamente, en los compromisos internacionales en el orden de la seguridad, pero con la misma intensidad ha de estar en los compromisos internacionales que fomenten la paz y la ayuda a la cooperación al desarrollo. No lo he referido hoy, pero una de las cosas que más orgulloso me siento de haber podido cumplir el compromiso es que en 2008 España ha llegado al 0,5% del Producto Interior Bruto de ayuda al desarrollo, lo que supone estar atendiendo a unas 10 millones de personas en el mundo para luchar contra el hambre, en favor de la educación, para reducir la pobreza, para que tengan más salud. Y en la legislatura que viene vamos a llegar al 0,7%, donde no está ninguno de los grandes económicos, de las grandes potencias económicas, ni va a llegar. Solo están los nórdicos. Y diré, será para España un valor añadido como país ponernos en el grupo de liderazgo de la ayuda a la cooperación al desarrollo, en muchísimas políticas. Y ahora, además, tenemos, creo que, un compromiso de gran trascendencia a raíz del nombramiento de Felipe González como presidente del Grupo de Reflexión para diseñar los grandes objetivos de la Unión Europea hacia, pensando en el periodo 2020-2030. Lo he dicho ya públicamente, hoy lo reitero, es un orgullo que todos los europeos hayan pensado en un expresidente del Gobierno de España, y eso representa además, permítame que lo diga, el buen criterio y la capacidad de empatía que España tiene en el conjunto de la Unión Europea. Tanto nuestra política exterior está bien anclada y nuestros objetivos han de ser estar en el respeto de los grandes y en los compromisos de la seguridad colectiva, pero con tanto empeño al lado de los que intentan crecer, desarrollarse y allí donde hay mayores dificultades. Es verdad, no he tenido una entrevista en profundidad con George Bush. Todos sabemos por qué. Pero esto parece que no queda mucho tiempo para que pueda resolverse. Para finalizar ya, Su Majestad cumple 70 años. ¿Quiere hacernos, señor presidente, una valoración del papel del rey don Juan Carlos y del futuro de la monarquía en España? El papel del rey Juan Carlos en estos años ha sido decisivo. Les habla un presidente de gobierno en ejercicio, decisivo, que conoce muchas cosas. Por tanto, yo le pondría un 9,5. No le pongo un 10 porque podría parecer, en fin, excesivo. Y el futuro de la monarquía, un futuro sólido, esa es mi opinión. Bueno, hemos encontrado una jefatura del Estado que cumple una función útil, arbitral, moderadora, que ha sido capaz de ser una monarquía de todos y que además tiene ese papel arbitral. Esto es un convencimiento muy profundo que tengo, una apuesta clarísima. A España le conviene una monarquía como la que ha llevado a cabo el rey Juan Carlos. Y añado, como presidente del Gobierno, también me incumbe la responsabilidad de tener suficientes elementos de juicio. Tengo una gran tranquilidad sobre la figura del príncipe. Y, por tanto,
sobre el futuro. Muchas gracias, presidente. Sabe que este foro lo tiene a su disposición, lo tuvo en el 2004, lo tiene ahora. Espero que lo utilice usted en el futuro. Muchas gracias. Y en nombre de Red Eléctrica, por favor, no se vayan, no hemos terminado. De Red Eléctrica, Sisa y British Telecom, los patrocinadores de este foro, hablará brevemente don Luis Álvarez. Gracias, gracias, presidente. Gracias por acudir hoy a nuestra cita. Desde luego yo de su intervención me quedo con la palabra confianza. Creo que refleja bien que compartimos la satisfacción por los resultados y por la situación de España en el entorno global. Me atrevo también a agradecer esa visión positiva sobre el futuro y ojalá que este debate que se inicia de cara a las próximas elecciones nos permita continuar identificando propuestas como las que hemos escuchado, que continúen manteniendo la excelente posición de España en la situación global. Muchísimas gracias.